Un grupo de mumangueses en 1928 se reúnen en la Notaría Segunda, convocados por un médico de apellido Valdivieso, y conforman la Sociedad Anónima Teatro Santander. Posteriormente, contratan al arquitecto francés Georges Carpentier, quien desarrolla la respectiva construcción. Se inaugura en el año 32 y funciona hasta el año 48 con espectáculos en vivo de muy variadas características. El cine aplancha un poco las actividades en vivo y el teatro se quiebra. Entonces se lo venden en 250 mil pesos a Cine Colombia y Cine Colombia lo modifica para cine y funciona simultáneamente como cine y teatro hasta el año 72. En 1972, la edificación se remodela totalmente y la convierten en tres cinemas, que implica la desaparición total de presentaciones en vivo. En el 2002, la zona se deteriora y Cine Colombia tomó la decisión de cerrar las salas. Lo tratan de vender sin posibilidad, entonces se lo regalan en el 2005 a la Universidad de los Andes. La Universidad de los Andes lo pone en venta y ante la inminente posibilidad de desaparición, para borrarlo y hacer un lote como la mayoría de los teatros de Bucaramanga, el municipio lo declara bien patrimonial, lo compra y coordina con la Cámara de Comercio la conformación de una fundación que tiene 7 entidades responsables: la Cámara de Comercio, el Centro Cultural del Oriente, la Universidad Autónoma, la Universidad UDES, el Grupo Marval y el Grupo Raico y desde luego el municipio de Bucaramanga. Esas 7 instituciones han orientado, manejado y lo van a seguir haciendo el teatro durante mucho tiempo. En este momento, el teatro, después de 10 años, termina sus obras en su primera etapa, inaugura la gran sala con una capacidad para 1000 sillas y pone en funcionamiento las actividades culturales. Hemos aportado como alcaldía más de 17 mil millones de pesos desde que comenzó el proyecto, de los cuales más de 13 mil millones fueron aportados en el transcurso de esta administración. Gracias a este esfuerzo, que se suma a aportes del sector privado, a aportes de la Gobernación de Santander y del Gobierno Nacional, pero el municipio como principal aportante, Bucaramanga contará con un teatro extraordinario. Este teatro es el más bello, el de mejores especificaciones y calidad técnica que se haya construido en Colombia, no dicho por mí, dicho por los expertos en el tema. Estamos al nivel del Teatro Julio Mario Santo Domingo, del Teatro Colón de Bogotá, y va a ser un ícono de todos los bumangueses para el mundo. La acústica del Teatro Santander tiene un elemento diferenciador muy, muy importante. Es una acústica que soporta todos los géneros y que es controlada desde el escenario. Podemos perfectamente transmitir eventos desde un refuerzo sonoro hasta lo que es eventos clásicos de ópera, sinfonía, con acústica natural. Entonces, estos movimientos los podemos hacer perfectamente desde el escenario y pueden ser escuchados desde la primera hasta la última fila, sin ninguna diferencia de niveles de volumen. Increíble, la estructura es majestuosa, se ve que trabajaron mucho para obtener un buen resultado en la obra. Nunca había entrado a este lugar, me parece muy bonito y se ve que Bucaramanga ha hecho las cosas bien. Todo está como debe estar, el sonido, el escenario, o sea, como que han tenido en cuenta todos los aspectos para que sea un excelente lugar. Vamos a tener espectáculos de talla mundial, de talla nacional y de talla local. Vamos a tener una agenda muy nutrida. Hemos hecho ya conversaciones con la Sala Julio Mario Santo Domingo. Hemos hecho conversaciones para poder traer los mejores espectáculos del mundo con los precios más asequibles para todos los ciudadanos y que sintamos que este, que es el lugar más bello de la ciudad para las artes escénicas, tenemos que llenarlo todas las semanas, todos los fines de semana tenemos que llenar el Teatro Santander y recuperar. Que no se nos convierta esto en un elefante blanco más para la ciudad, sino que sea un espacio para la escena, para venir a crecer cultural y socialmente.